aquel que le falte paciencia, la paciencia, aquel que le falte amor, dale el amor, Padre, así como tú me lo has entregado a mí, como tú. Te ruego, y aquellos que
Esta declaración fue hecha por Joaquín Constantino Cíntora. Yo nací el siglo pasado. No recuerdo cuándo sea la fecha, pero sé que tengo 70 años de edad. Soy originario del pueblo de Irámocu, Guanajuato. Fueron mis padres Socorro Constantino y María del Tránsito Cíntora. Fuimos 25 hermanos, 23 hombres y 2 mujeres. Mi hermano, el niño Fidencio, era mayor que yo, 2 años. Él nació en el Valle de las Cobas, Guanajuato, y fue bautizado en el pueblo Irámoco el 16 de noviembre del año de 1898. Según esta acta, el nombre completo de mi hermano es José Fidencio de Jesús Constantino Cíntora, aunque siempre usó el apellido de mi madre primero. Hay mucha gente que cree que aquí en Espinazo, Nuevo León, empezó a curar, pero no es así. Tendría mi hermano como 8 años de edad cuando hizo la primera curación. Fue en pleno camino real. Entabló de una quebradura de un brazo a mi madre, usando tablitas y un camote que se llama Zacacil. Pronto recuperó la salud. En el año de 1921... se vino con don Enrique López de la Fuente como asistente o mozo. Allí hizo muchas curaciones, siendo uno de sus pacientes don Teodoro von Bernich, dueño de la hacienda, que tenía un viejo padecimiento de sus piernas. Lo curó y sanó completamente, siendo esta persona quien lo publicó en la prensa, razón por la cual vinieron de México entero y del extranjero en busca de auxilio a sus enfermedades. No puedo precisar bien, pero en los años de 1927 a 1929 fue cuando más gente hubo. Creo que llegaron a un total de 40 a 50 mil habitantes, población flotante. Y en el año de 1928 vino a verlo el entonces presidente de México, general Plutarco Elías Calles. Paró el tren Olivo en la estación, lo recibió mi hermano Fidencio y estuvo platicando con él como 6 horas. Mi hermano nunca cobró por curar o operar a nadie. Los regalos que le hacían los repartía entre la multitud necesitada. Las operaciones las hacía con vidrio siempre. Curó a enfermos de lepra, tumores cancerosos, tuberculosis, hidrópicos, locos, la vista, maternidad y otras muchas enfermedades. En maternidad tenía como 30 catres y casi siempre los tenía ocupados. Curaba con hierbas medicinales, con agua serenada, metiendo en ella alhajas de oro o algunas joyas con brillantes o diamantes. También hacía pomadas con jabón, manteca de res y plátanos. Otras con limón, tomate y manzanas. Era bueno y humilde en todos sus actos. Respetó a las familias. Era un verdadero niño. Rechazaba el dinero que se le ofrecía en abundancia y no permitía la maldad nunca. Nunca decía que curaba y sanaba de algún mal. Siempre decía, yo lo hago en nombre de Dios. Y decía, cualquiera de ustedes puede bautizar a un niño, siempre que lo hagan en nombre de Dios. Cuando personas mayores hacían maldades, los castigaba metiéndolos a la jaula de una leoparda. No les hacía daño, no tenía ni dientes ni uñas. Él mismo se las había sacado, pero se daban un gran susto. A los niños que rayaban las paredes, los amagaba con meterlos a la jaula de la fiera. Tenía varios ayudantes, hombres y mujeres, todos vecinos de la hacienda, que le ayudaban en curaciones y en hacer comida para todos los necesitados. También tenía ayudantes que le ayudaban para atender a los locos. Había unos furiosos, con él eran dóciles. Anunció su muerte con meses antes y siempre decía, yo me tengo que ir y después de mi muerte resultarán muchos niños Fidencios. Pero recuerden que solo hay uno. Falleció el 19 de octubre de 1938. Thank you.
satisfaciendo los deseos de todos los peregrinos que se reportan hasta esta caseta de sonido. Y también nos transportamos hasta los Estados Unidos americanos para dedicarle con todo gusto a la cajita Conchita García, con todo cariño de parte de sus misiones de Colorado, de San Antonio y de Dallas. Todos ellos son del estado de Texas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. María y José. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Sin pecados no concebes. Sin pecados no concebes. Sin pecados no concebes. Ay, 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 ay
Vas a seguir adelante, mi Santo. Hoy en tu presencia, aquí tú estás. Adelante, en el nombre Santísimo, por aquí, Padre Santísimo, ese ser espiritual de luz. Por si deja un mensaje, adelante. Con la bendición y el Espíritu Santo, que guía a todas mis ovejas que estén presentes y ausentes, las que vienen en el camino, del campo del dolor de Fidencio Constantino, en el nombre de mi Padre Santísimo. Doy la bendición a todos mis hermanos. Soy el Divino Maestro, hermanas, con ustedes. ¿Qué le duele? Pues me duele mucho la cabeza, el cerebro, la vista, todo mi cuerpo, las piernas. ¿Desde cuándo le duele? Ya tengo tiempo con él. No dejo de irme a curar con su Santísimo Espíritu, caballo. ¿Y cómo mejorar? Pues me compongo, pero luego otra vez y luego otra vez. Es que tú te arrimes a esta persona humilde y sencilla, para que reciba la bendición de mi Padre Santísimo. Conforme la fe en tu corazón, la paz y la tranquilidad de la salud llegue a ti, a tu persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre Celestial, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue crucificado a muerte sepultado subió a los cielos y está preparado la diestra de Dios Padre. Yo no puedo levantar mi hija que le toco la placa, a ver si se puede levantar. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la restitución de la carne, la vida de los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En los cielos y en la tierra y en el cielo. Blanca, ahorita te traigo una palomita para que la repasa. Bendición, bendición. El Señor es contigo. Yeah.
nada más tengo tantito porque ayer se lo di a un señor que me sacó. Dame el pijo. ¿Y la vas a poner el alcohol? La vida sin el gas. Tomaste como me echó esa quietita. Se lo pone una veladora también. En el nombre de Dios y del niño Fidencio, yo paso esta cruz. La pasas así, una, así, y luego así, una, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco. Una promesa mi tierra he perdido, a dormir a tu alma y niño. ¿Cómo te sientes ahora? Son como reo, las culpas son mis pecados. Pero ya medito llego a donde está mi abogado. Ser mi patrón y abogado, santo niño aparecido. Él me decía a mí, y yo no puedo tampoco desparramar más. Me decía, dice, les dejo el cascarón y me voy.
Eso quería decir que él tenía algún desdoblamiento y iba a atender, pues ya que eran muchos los que le hablaban. Muchos lo necesitaban de lejos. Es como le digo, pues hay muchas cosas profundas que pues uno no puede. Por, según lo que él me decía, ¿verdad? Veo con esto todo y percibo todo lo que está cerca. No necesito que nadie me diga nada. Yo lo sé, lo oigo, lo veo. Dijo, pero de lejos yo veo aquí. Aquí haz de cuenta que es una pantalla que está pasando las personas que... Las personas que me están llamando, que me necesitan. Entonces, él se... Me platicaba eso, ¿verdad? Que era que él se retiraba. Espiritualmente iba él a atender a aquellas personas que le hablaban. Y muchas personas después le decían que había estado con ellos, que los había curado, que los había remediado, lejísimos, en lugares muy remotos. Quería decirme él que él estaba allí, ¿verdad? Que creían que estaba dormido o así, pero que él no estaba con nosotros, que él había ido a otra parte, porque muchas personas lo veían en su materia, pero en otra forma, en otro traje, en otro, no así como andaba él siempre. Se les presentaba, les ayudaron los caminos, a arreglar el carro, a salir de aquel apuro, o algún enfermo grave, o lo que fuera. Venían con él y dice, ¿qué le dieron a ese pobre señor que les ayudó? Dice, pues no traíamos más que un anillo. Y dijo, ¿no será este? Le dice, sí, él lo traía en su mano. Nosotros, mi papá y yo venimos el 27, el año 1927. Era en octubre, porque mi papá es el que estaba enfermo. Entonces llegamos a él y pues, estuvimos unos días, entonces estaba en despoblado todo, más unos cuartitos. Ya cuando volvimos en diciembre, pues había cantidad de gente, mucha gente. Fue cuando él empezó ya a tener permiso, ¿verdad?, de recibir a toda la gente que viniera. Y empezó a él a hacer sus curaciones, cada persona que se acercaba, cada gente que solicitaba, según... Eran pura, en parte mucha gente pobre, en parte muchas personas que aunque pudieran, pues los médicos no. Y así fue como se fue aglomerando la gente. Para 1928, en marzo, que estuvo en el Cerro de la Campana, pues había miles y miles de gentes. Era una cosa ya de mucho interés para todos, cada quien venía, querían, muchos querían, yo creo que fuera milagrosa la curación, ¿verdad?, que inmediatamente salir ya listos. Pero sí se quedaban y duraba mucho tiempo, así es que se fue formando el pueblito y él fue formando ahí pues, su hospital, porque así fue, pobre, pero pues, muy bien atendido, muy limpio. Y nosotros pues seguimos con él, yo principalmente, siempre obligaba que yo me quedara, porque había curado a mi papá y uno pues por gratitud, porque a él no le podíamos pagar en otra forma. Entonces, sí, pues algo que él necesitaba se le hacía, pero dinero, cobrar él como otra persona que atiende a los enfermos, ¿no? Así es que estaba uno obligado por gratitud, digamos, pues de alguna manera a granjearlo, a liquidar la cuenta. Pues todos realmente, todos eran enfermos, eran miles de gente, el que no traía una cosa leve traía otra, pero los encamados pues eran muchos. Y él les proporcionaba también unos cuartos que había ahí alrededor del jardín, donde están las tienditas y todo eso, eran cuartos de enfermos, con camitas pobres, pero muy limpias. Organizando y pues subiendo la gratitud, como le digo, de las gentes, le fue organizando su casa. Él no usaba instrumental ni medicamentos, con un vidrio, hacía una operación, la que fuera, por una gracia especial, ¿verdad?, por un don de Dios que ya aquella persona elegida trae, ¿verdad? Entonces yo siempre lo vi así, milagroso en muchos casos, porque como le digo, él no usaba sugestiones ni magia ni nada, él era tan sencillo, tan inocente como un niño chiquito, nomás que hijos, y las curaciones eran muy sencillas. ¿Cree usted que con, por ejemplo, se quitaba el su cinto de su mandil y se lo ponía a un enfermo que tenía un dolor agudísimo que no se lo habían podido curar y se aliviaba? Por eso le digo que es difícil explicar todo eso, porque él, ponga usted que la gente lo exagere o lo tome por otro lado, con otro sentido, como así lo ha juzgado mucho, ¿verdad? Bueno, a los de aquí del charquito, o sea, los de los nervios locos, digamos,
él los atendía a cierta hora de la madrugada, ¿verdad? Les daba baños fríos en una pila que tenía especial, les daba ciertas curaciones. Tenía quien le ayudara, ¿verdad? Porque para eso necesitaba personas también que fuertes que pudieran, porque había unas pobres que pues daban lástima, y había que un loco pues es violento. Y era la forma en que los curaban a esa hora.
que nos hizo sentir, sentir la fuerza y saber a todos los que estamos dentro de esta fe, que en ese momento el niño no se fue, sino tal vez porque todo lo necesitábamos, porque todo lo pedíamos, porque no queríamos que se nos fuera. Desde ese momento lo sentimos de nuevo entre nosotros y se quedó, porque como se manifestó en esa persona, se siguió manifestando en otras. Entonces lo tenemos, lo tuvimos y lo tenemos entre nosotros. Bueno, el niño Fidencio, unos días antes de morir, a muchísimas gente les dijo que se iba a ir, pero iba a regresar, que a los 3 días de irse regresaba. Fue por lo que su velación duró 3 días, pero antes, y por lo que también muchas gente se oponían a que se le interviniera para tratar de embalsamarlo, porque decían que si lo iba a intervenir un médico, lo iban a matar, pero realmente no era así. No se logró embalsamar porque ya su cuerpo ya no estaba en condiciones de recibir nada. Pero sí pasó lo más sorprendente y lo que nos demuestra el fenómeno con toda claridad del fidencismo. Al tercer día de estar velándose todavía antes de sepultarse, estaba una invidente que se llamaba Elvirita Tamés. Estaba ahí en el pirulito. Había, por la tristeza, por la emoción de ese día de que el niño estaba velándose, cantidad de penitencias del pirulito aquí a donde él se estaba velando. Y la invidente estaba ahí, emocionada, recibiendo la primera manifestación fidencista de lo que iba a ser después el fidencismo, ¿verdad? Porque ella ahí estaba cantando lo que iba a ser el coro que todas las cajitas emplearían después para el trance fidencista. Y ese coro es algo muy especial y muy significativo para todos los fidencistas ahora, porque dice: Fidencio Constantino, mi corazón te llama, porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama. Fidencio Constantino, mi corazón te llama, porque tú solo sabes cómo Constantino al cielo se elevó y a todos el camino el niño los dejó y a todos el camino el niño. Thank you.
Celebremos con gusto, Señor, este día de placer tan dichoso. Sentimos todos tranquilos y el corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Hasta de divino, vaya de guía en sus muebles, vaya de guía en su corazón, y siempre lleven el nombre de Cristo para que sean bendecidos y consagrados donde quieran que se encuentren. Y eso es.
proporcionados por un ayudante que fue del niño Fidencio, de nombre Jacinto Tobar Covarrubia. En aquellos días, cuando dicen que él se perdía, se iba a orar rumbo a la gruta en horas de la madrugada. Ya cuando todos dormían, se iba solo y yo me iba detrás de él, porque él se levantaba su túnica y caminaba muy a prisa. Ya llegando a la falda del cerro, se forma un arenal donde estancaba el agua. Ahí llegaba el niño santo y volteaba su rostro hacia el cerrito de la campana. Y él de pie abría sus bracitos e iba levantando su mirada hacia el cielo lentamente y caía de rodillas y luego de penitencia con sus piecitos cruzados. Y yo, Jacinto, de ver que no se levantaba, me le acostaba en su brazo izquierdo, porque yo temía que si me dormía, me podía dejar ahí dormido. Esas caminatas que él hacía para ir a orar, las hacía muy seguidamente. Y en aquellas ocasiones, yo hacía crucitas de gobernadora, una hierba que produce el mismo campo donde andaba el niño santo. Su llanto regaba el suelo, que por su rostro corría. Él le suplicaba al cielo y el Señor todo le oía. Pero el Señor sí sabía el pago que le iba a dar. Por eso le habló ese día para sus penas calmar. Muy bien ven sus medicinas puras, hierbitas cociendo. Y el más buen doctor no atina aunque su libro esté viendo. Le dice, todos han sido con el pobre muy tiranos. Y ahora conmigo han venido que los cure con mis manos. Convencidos quedarán que por Dios estoy curando. Pero eso sí no sabrán ni qué, ni cómo, ni cuándo. Ya muchos han estudiado bien cirugía y medicina. Todo lo que han ocultado, el niño les adivina. Fuiste doctor de doctores, como tú no hubo otro igual. Aliviaste pecadores, pobre y rico en general. Para mejores detalles en el campo del dolor, juró al presidente Calles Fidencito, gran doctor. Tú por el eterno fuiste, el doctor esclarecido. Por lo mucho que sufriste, Dios vive y muera contigo. Fidencio sin estudiar, muchos miles ha curado. Hasta no ir a descansar con Jesucristo a su lado.